cómo está toda la vida, todo en orden, así me gusta. Bienvenidos a las crónicas de CJ, bienvenidos a Super Mario Maker 2. Y vamos a continuar con esa maravillosa serie. Este fue el que jugó Thorman. Vamos a ver cómo se nos está la cosa. 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Ey! Sin despeinarse. Bueno, bueno. Para arriba, hombre, no seas tímido. Y ya estaría, muy fácil. Un 1 y pico%. Este nivel es para que tenga un 40%, un 30%. No sé la dificultad que le veis a este. Con Vayan Pin Challenge es muy fácil, ¿no? Freedom SG 1.2 Super Mario World Kaizo Light, entre comillas. ¿Por qué me ¡Se han matado, Paco! Ah, vale, al topota y al topota y al vale. Lo entiendo. Maravillosa jugada. Uno, dos y ahí, perfecto. Aquí queda un Cell Jam. Vale. No he entendido eso muy bien porque no lo he hecho nunca. Pero bueno, vamos a ver. A ver, este timing. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y ahí estamos. ¿Cell Jam? No. Cell Jam en Twomp. Cell en Twomp. Cell en Twomp, señores. Cell en Twomp. Y aquí otra vez. 1, 2, 1. 1, 2. ¡Tú! ¿Dónde vas? ¡He quedado al cuadro! ¡Y pan! ¡Toma la cajita! Ahora. 1, 2, 1, 2. ¡No! ¡Yo por ahí no paso! Dos, ahí, no, más alto. Uno,
funciona, ¿eh? Eso no funciona. No lo entiendo. Porque lo estoy lanzando donde está la señal. Es verdad. O la señal está mal puesta o yo estoy haciendo algo que no es. Porque la verdad es que no entiendo nada. No entiendo nada. Estoy llegando fácil ahí, muy fácil. Y cada vez que la llego, la lío parda. La lío parda. Es que fijaos, es que la lío parda. Es uno, dos, suelto. Y no, ahí ha faltado. Por ahí va la cosa. ¡Por ahí va la cosa! Por ahí no va. Por ahí no va. Algunos centímetros más tarde. Hay que tener mala sombra para poner un boom boom con alas al final y poner las tres vidas ahí. Es que nadie va a coger las tres vidas. Bueno, buen nivel, a fin de cuentas. He estado 10 minutos metido porque me ha trancado con el final ese que no entendía. Pero bueno, hay un loco que lo ha hecho en menos de 46. Vale. Pues bien. My first kaizo, fun kaizo, hope you enjoy. Estamos en el popular número 3, top 3. Un 2,04% de éxito, se lo han pasado poquito menos de 2.500 personas, voy a engordar esa estadística, para que sea una persona más. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Ah! Vale, a la derecha. Oye, se nota en las manos y la mejora, ¿eh? Se nota. ¡El topote! ¡El topote le ha caído en la cabeza! Vale, esto es fácil. Aquí vamos a coger carrerilla. Uno, dos, vale. Y vámonos por aquí. Por aquí y por acá, ¿vale? Fácil de momento. ¡No! Porque hablo, digo fácil y la lío, parda. ¡No, God! Y ahora hago un checkpoint, ¿no? Perfectísimo. Hago un checkpoint. Uno. Pero vamos a ver. Tú no has visto nada de nada. Has querido hacer de mi dolor de corazón. Comprensible que tenía que haberme matado en alguna parte y ya tocaba ahí. ¡Y dale otra vez! ¡Otra vez! ¡Que no te vayas a la izquierda! ¡Vete a la derecha! ¡Vamos, no me jodas! Si estoy cayéndole bien, estoy cayéndole a la... ¡Ahí! ¡Venga! ¡Vamos! Uno, dos... ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Lo he hecho mal otra vez. Son dos. Dos saltos al topo y a la tortuga. Hay algo extraño, algo vampírico, algo no lo sé, algo mágico, algo brujeril, algo extraordinario que ocurre y no me deja seguir avanzando porque no he pasado de esa parte. Bueno, eso es cuando el topota no me muerde en la cabeza.
¿Veis? Ahí ocurre algo muy extraño, porque yo intento caer bien, le caigo encima, pero algo pasa y me voy directo al pincho. Me voy directo al pincho y aquí siempre sale a la izquierda. Yo le doy encima para que salga bien y sale a la izquierda. No entiendo. Vamos, uno, dos, ya la primera, vamos. Venga, dale cañita, Ernie, ¡no! ¡No, God, please, no! ¡No! ¡No! Puerta. A los que matáis al Yoshi en la meta, sois mala gente. Sois muy malas personas. Yo salvo a Yoshi, no como a otros. ¡Maltratadores animales! Bueno, chavales, pues aquí está el top 3 populares de hoy. Esto va cambiando continuamente, entonces cuando esté el vídeo, pues seguramente ya habrá cambiado. Dad like, suscribíos, comentad, compartid el vídeo, sobre todo compartid el vídeo, porque si lo compartís, a ver si llegamos pronto a 600 subs. Estamos subiendo poquito a poquito y a mí me gustaría llegar a 600 antes de que se acabe la cuarentena, a ver si es posible. Así que ahí esos likes a tope y que yo los vea. Y nada más, chavales, nos vemos. Adiós.